Sábado de la octava de Pascua. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo del 9 al 15. Jesús resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban tristes y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después se apareció en figura de otros 2 de ellos que iban caminando a una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este relato de San Marcos muestra la incredulidad de los discípulos, a quienes el Señor reprocha el no haber dado fe a quienes le habían visto. Es una clara amonestación a los creyentes que vendrían después para que crean a los testigos de la resurrección, aunque personalmente no hayan visto al Señor. Los apóstoles reciben este duro reproche. Se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Los apóstoles tuvieron el corazón tan duro para aceptar lo que les decían los demás y lo que estaban viendo sus ojos. Pero a la vez nos expresa que nuestra fe se apoya en la fe de los apóstoles. Los apóstoles no esperaban la resurrección de Jesús, ni siquiera creían que Jesús era Dios. No creyeron que Dios se haya hecho hombre, que muere y resucita. Ellos se resistieron siempre a aceptar esta idea, ni siquiera se rindieron ante la evidencia, porque aunque sus ojos lo estaban contemplando, creían que se trataba de un fantasma. Pero todo cambia radicalmente cuando lo ven resucitado. Solamente la presencia de Jesús resucitado pudo ser la causa de este milagro, de hacer vibrar de nuevo aquellos corazones con más osadía que antes y hacerlos capaces de dar testimonio de Jesús vivo, con el cual ellos han convivido después de su muerte. Y ocurre algo que no encaja perfectamente en nuestros esquemas mentales. Si las mujeres y los discípulos dan muestras de más fe que los apóstoles, y si Cristo reprocha a estos últimos su incredulidad y la dureza de su corazón, sin embargo, es a ellos, no a los discípulos fieles, a quienes Cristo confía la responsabilidad de la misión, porque el versículo siguiente a este texto del Evangelio dice: vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, y el que no cree se condenará. Ellos tienen que proclamar el Evangelio, no por ser los mejores o los más inteligentes, sino por ser unos pecadores que han obtenido el perdón, por ser unos incrédulas que han sido liberados de esa incredulidad. También nosotros, los cristianos de hoy, hemos recibido el mismo encargo de predicar la buena noticia de Cristo Jesús por toda la tierra. Pudiera ser que también nosotros, en alguna etapa de nuestra vida, sintiéramos dificultades en nuestra propia fe. A todos nos
puede pasar lo que a los apóstoles, que tuvieron que recorrer un camino de maduración desde la incredulidad del principio hasta la convicción que luego mostraron ante el Sanedrín. Ojalá tuviéramos la valentía de Pedro y Juan y diéramos en todo momento testimonio vivencial de Cristo. Ojalá pudiéramos decir: no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Para eso hace falta que hayamos tenido la experiencia del encuentro con el resucitado. La evangelización, el anuncio de la buena noticia de Cristo, ha sido siempre difícil. Desde la primera generación hay quien no quiere escuchar el anuncio de Cristo resucitado, que comporta un estilo de vida especial, interpela toda la existencia revolucionaria, los criterios familiares y sociales. Revoluciona los criterios familiares y sociales. Los profetas que se arriesgan a dar testimonio van a parar a la cárcel o a la muerte. Pero la dificultad mayor no viene de fuera, sino de nuestra falta de conversión. Si un cristiano no siente dentro la llama de la fe, no ha tenido su encuentro con Cristo, no puede hablar y no da testimonio. Mientras que cuando uno tiene la convicción interior, no puede dejar de comunicarla. El que tiene una buena noticia no se le puede quedar para sí mismo. Si el cristiano no tiene convicciones ni ha experimentado la presencia del Señor, entonces no hace falta ni porque lo amenacen. Él mismo se callará porque no tiene ninguna noticia que comunicar. Que el Señor los bendiga. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.